Aquí la pesca más fuerte de aquí de Cocholwe era la merluza. La caleta de Cocholwe está como número uno de merlucera. Se trabajaba también en la casinoa, corvina, congrio, toda clase de pescado. Pero en cuanto a la merluza, se está como viendo las embarcaciones ahora ya a 15, 20 millas hacia afuera. Y antes la tomábamos la merluza aquí en la bahía. Aquí salíamos 1.000, 2.000 merluzas. El emblema de Caleta Portal es la merluza. Nosotros somos una caleta merlucera. El 80%, el 90% somos aquí merluceros. Había abundancia de pescado. En los años llegaba en agosto alta cantidad de pescado. Septiembre que tenemos vea para que se mantenga el recurso. Octubre, noviembre, abundancia de peces. Altos botes, llegaba la gente de los cerros de Valparaíso, de Viña, comerciantes, para abastecer a los cerros, para abastecer el centro de Valparaíso con pescado. Vendíamos pescado nosotros y eso ahora no se ve, para ahora llegamos nosotros con pescado y es carísimo, porque está lejos, el gasto de benzina, poca producción y el problema que tenemos que el lobo, ese es el problema. La merluza común se secaba y la merluza de col igual, se machacaba y con eso trabajaba en el verano y pasaba el invierno vendiendo merluza seca. Así que se hacía una infinidad de trabajo, lo cual ya desapareció hace décadas. Entonces cada vez estáis dependiendo de menos especies y menos recursos como para mantenerte durante el tiempo. Aquí antes, me acuerdo, esos años 60, tenía 15 años yo. Trabajamos a la merluza ahí nomás a orilla. En 66 me casé yo. Todavía existía la misma pesca que teníamos esos años antiguos, que era una abundancia de merluza, que no uno aquí calaba un poco de red nomás y se cargaba el pescado. Y ahora hace un año y ya se lo está perdiendo la pesca. Es tan poca la merluza que está quedando que no, prácticamente dependí de la suerte, no es que le tocó. Y no, no es, nosotros no utilizamos una red que la lleváis tú milla y milla al arrastro, sino que tú la traes al agua y queda estática y depende si el pescado se llega a la red, se enmaya, si no puede andar por el lado y no, mientras no llegue a la red no vaya a pescar nada. O sea, los materiales que usamos nosotros vienen de la época de Jesucristo. Había mucha pesca, mucha pesca, pero ahora no, ahora ya estamos declinando, declinando, años, años más. El barco pesquero, el rasero, como uno dice, ya empezó a mermar el pescado, mermar y se fue corriendo para afuera, para afuera, para afuera. Bueno, la escasez en la pesca de arrastre, aunque el Estado no quiera reconocerlo, pero la pesca de arrastre es la que está eliminando todas las especies. A nosotros nos hace mucho daño la pesca de arrastre. Rompe todo el fondo marino. Y el fondo marino, tú, para que se vuelva a regenerar, pasan años. Por ejemplo, tú pudiste ver que hoy día nosotros fuimos a pescar y no pescamos nada. Ellos no tienen ese trabajo en vano, por ejemplo. La última salida que echamos, con suerte agarramos 60 cajas. Ya fue una... Puta, veníamos felices para tierra. Y un barco te lleva 800 cajas de un paraguaso. O sea, la diferencia es tremenda. Porque el rasero, cuando pasa, saca con todo y queda a raíz de piso. Entonces se arrasa con lo que pilla, no tan solo a la merluza, porque cualquier pescado se le mete al bolso y ahí lo saca. Y así con los años se va terminando la pesca, ¿por qué? Porque los barcos grandes son los que lo hacen
lo sacan el pescado. Así que ahora, como le digo, todos estos botecitos que hay aquí por aquí, ya nos sacamos pescado porque ya no hay en las costas aquí ya. Nosotros mismos tenemos una cuota asignada y no la podemos capturar toda porque el pescado no está, los peces no están. Entonces, cuando hay escasez de recursos, en la red de nosotros se nota. En la otra no se nota porque o tú vayas a otra región o navegáis millas con ella a la rastra hasta que la bolsa se te llena. Nosotros no. Nosotros el año pasado, como pesca artesanal, con varias regiones, tiramos, incentivamos a los diputados que de eliminar el arrastre o sacarlo 30 millas para afuera. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 41 en contra, 12 abstención. Rechazado. La tercia parte le ganó a la mayoría. Entonces nos fue como una derrota para nosotros. De haber sacado tantos votos a favor de eliminarlo o tirarlo 30 millas para afuera y perder, fue la decepción más grande que tuvimos. La pesca artesanal significa mucho para el sector, sobre todo el laboral. Pues, imagínate tú aquí cuántas personas trabajan, en cada caleta cuántas personas trabajan. Entonces, de que a veces no seamos visibilizados, que a veces no seamos reconocidos, no quiere decir que no estemos o que no vamos a estar, porque yo creo que vamos a estar siempre, toda la vida.